les dije por Instagram, una vez anunciaran otro fichaje, además de Víctor Moreno, traería el video con los dos fichajes de una vez. Entonces, pues como ya saben, acá viene Víctor Moreno y Jean Pineda. Vuelve un hijo de la casa. Víctor Moreno, surgido en las inferiores del Medellín, vuelve de su largo préstamo, su último equipo fue Alianza Petrolera. Esta es la trayectoria del central. Debutó en el año 2014 con el Atlético, desde el 2014 está cedido, ya mucho tiempo cedido. De ahí pasó al Orso Marzo, después al Atlético Huila y de ahí a su más reciente club, a la Alianza Petrolera. Según algunos medios, Víctor cuenta con un muy buen juego aéreo, va muy bien arriba y además es muy fuerte en la marca. Y bueno, ahora mi opinión. A ver, realmente creo que no muchos conocíamos a este jugador o sabíamos de él. Yo sí sabía que había un Víctor Moreno en préstamo desde hace tiempo ya, pero sinceramente no sabía nada de él, no sabía nada de él. Pues yo, como traigo estos videos para ustedes, pues siempre me informo de que quién está en préstamo, quién vuelve y todo eso. Y pues si desde hace tiempo, si veía que se le acababa el préstamo, no sé qué, que volvía, pero a la hora de la verdad pues siempre resultaba cedido. Entonces, bueno, por ese lado sinceramente creo que no muchos lo conocemos o lo conocíamos. Por lo menos no traen malos comentarios, o por lo menos yo no leí muy malos comentarios sobre él. Por lo menos algunos medios lo describen así, con buen juego aéreo y fuerte en la marca. Entonces por ese lado pues creo que podríamos estar tranquilos. Habrá que ver obviamente cómo rinde en cancha, porque siempre es que es ahí donde uno realmente sabe cómo son las cosas. Y pues esperemos a ver cómo le va. No sé si va a llegar a ser titular, el que va a acompañar a Kai, no sé. Porque recordemos que igual Medellín está trayendo suplentes y titulares. Entonces vamos a ver cómo le va a ir. Y pues los mejores éxitos para él. Y ahora vamos con Jean Pineda. El centrocampista cartagenero de 23 años llega al Medellín procedente del Cúcuta Deportivo. Este jugador lleva una corta trayectoria, pero pues algunos dicen que tiene con qué dar de qué hablar. Con el Cúcuta jugó 15 partidos, los cuales por su buen juego lo llevaron a ser uno de los indispensables en el 11 titular. Ahora sí, vamos con la trayectoria de Jean. Debutó en el 2016 con el Real Cartagena y en este 2020 pasó al Cúcuta Deportivo. Se destacó este año en el Cúcuta y pues ya lo tenemos en nuestras filas. Jean tiene 11 goles como profesional. Y pues realmente tampoco hay mucha más información de este jugador, además de que podemos decir de que es veloz y puede cumplir varios roles en la cancha. Ahora mi opinión sobre Jean Pineda. A ver, realmente me gusta bastante esa contratación, me gusta bastante porque es un jugador de estos que a mí siempre me ha gustado pedir en las épocas de contrataciones, que ya tienen un nombre en el fútbol colombiano y que además de eso pues son jóvenes, o sea, son jóvenes, ya tienen un nombre en el fútbol colombiano y pues todavía tienen mucha carrera por delante. Entonces me gusta bastante esta contratación porque sí, realmente es un jugador que se ha llevado miradas de otros clubes, de clubes bastante importantes. Y sí, realmente tiene bastante potencial este jugador. Entonces, por ese lado, bastante bien ahí el Medellín. Y hasta ahora, las contrataciones van, por lo menos para mí, van 10 de 10 sinceramente. Van 10 de 10 sinceramente. Porque pues realmente van 3 contrataciones y uno que es de la casa, que llega pues simplemente que se le acabó el contrato. Entonces, realmente pues vamos bastante bien en ese sentido. Igual, lo de siempre, en la cancha es donde se demuestra, es donde se ve a quién le pesa y a quién no. Entonces, nada más, los mejores éxitos. Y pues, bienvenido Víctor, bienvenido Jean Pineda. Y simplemente, pues, a romperla. Y bueno, a seguirnos ilusionando con este 2021 que llega de la mano del Bolillo. Que por ahí están sonando unos nombres bastante interesantes. Vamos a ver si hoy se confirmará otro. No creo. Yo creo que más fácil van a anunciar a uno por día. Vamos a ver cómo va a ser esa cuestión. Entonces hay que estar muy pendientes. Como dije en Instagram, hay que estar bastante pendientes. Porque creo que esta será una semana llena de contrataciones.
Entonces, nos vemos en el próximo video.